La gobernación de Córdoba expresó su preocupación por la falta de protección a los líderes sociales en el sur de este departamento. A pesar de los esfuerzos realizados desde el nivel local, aún falta el compromiso por parte de la Unidad Nacional de Protección en la implementación de los esquemas de riesgo a aquellos líderes que se encuentran amenazados. Así lo ha manifestado la gobernación de Córdoba al detallar las diferentes acciones que se han realizado desde el nivel local para tratar de salvaguardar la vida de los líderes sociales. Este pronunciamiento surge en respuesta al reciente asesinato del dirigente campesino Neider Alzate Correa, acribillado a tiros en el corregimiento Juan José de Puerto Libertador en la mañana del 5 de junio. La gobernación cuestionó que a pesar de haber realizado una audiencia pública convocada por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso el pasado 25 de mayo y la realización de un Consejo de Seguridad dos días después en Puerto Libertador, donde se ofrecieron recompensas por los responsables de estos homicidios, aún falte la acción por parte del Gobierno Nacional para que la protección sea efectiva. Es preocupante el aumento de los homicidios en contra de integrantes de la Organización Campesina del Sur de Córdoba, ya que es el segundo caso de asesinato en menos de 15 días. La gobernación hizo un llamado urgente a la Unidad Nacional de Protección y demás entidades para que fortalezcan los esquemas de protección y agilicen la implementación de las rutas colectivas.